Muy buenas, escrituras. No mamen, estamos con el Bachi, perras. No con sus pendejaditas de gameplays piteros de gente que no juega ni siquiera su pinche pene. Y así nada más se atreven a hacer gameplays a lo estúpido. Pues vamos a jugar este nuevo DLC de Resident Evil 7. Que hace mucho tiempo que no toco porque pues no mames. ¿Quién juega más de 3 veces Resident Evil? Cualquiera. A no ser que sea una remasterización, que ahí sí, no mames. Todo por el culo de Jill. Pero bueno, aquí vamos a darle nueva partida para ver de qué trata este nuevo y sagrado DLC que Capcom se cortó un pinche pétalo de su rosa y de su pinche jardín por darnos algo gratis al fin. ¡No mames! ¡Dijo fucking! ¡Pinche palabra así! ¡Censurada por YouTube! Pobre de mi chavito, Ethan. ¿Qué fue de Ethan? ¿Qué tal sacamos? No me acuerdo. Ah, sí, sacamos el de pinche Zoe que la salvamos porque preferimos así... Pincho concha a la de Zoe. No mames, ese güey ni es Chris Redfield. Así pinches. Parece que agarraron así a cualquier güey de la calle y le pusieron así. Te llamas Chris Redfield, puto. No mames, si eran los mejores, ¿por qué los atrapó? Ya eres. Ay, sí. Los mejores y la cagan. A ver con esto. Tranquilo, concéntrate, Batsy. RT. Allá. No, madre. ¡Oh, hijo de tu puta madre! Pinches putazos del Chris siguen estando bien vergas. Vamos, ahora sí me siento imparable. ¿Cómo se hace tiba casi? ¡Ah, no mames! ¡Ah, te la pelas, mija! ¡Pinche putazo de Mayweather! ¡That's not gonna happen! ¡Ay, mamón! No mames, te la metieron, Chris. ¿Qué es lo mejor que podemos hacer? Gracias, perra. Puedo leer mi pantalla. There's no time. I don't want to give that asshole a head start. Understood. Just be careful. A huevo, porque soy Chris Redfield, perra. Todos me la pelan. No mames, el pinche Lucas se la metió al Chris, güey, a la verga. No que muy pinche listo. No que muy pinche así, pinches esteroides, cabrón. Creo que aquí tendríamos que haber jugado con un poquito más de paciencia. Pero pues somos héroes de acción así, pedorros. Su puta madre. I'm just a bait. ¿No me lo pudiste haber advertido antes de que abriera la perra reja? Oh, shit. ¿Qué pedo? Era un buen hombre. Oculto en la sombra, perra. Vamos a hablar como los pendejetes que nada más hacen gameplays al idiota. Pero coño, tío, pero si me espantó este hijo de su puta madre. Si somos el pinche amo de la contaminación ambiental, mijo. El aire contaminado nos la pellizca, no la superpelation. Demasiado oscuro para entrar, ¿qué clase de pendejada es eso? ¿Qué clase de perra se volvió Chris? No puedo pasar, está muy oscuro. Esto parece una escena donde alguien firmó una pinche película porno. Todo blanco así, lechesa. No, man. Superpelation, esas pinches metralladoras. Pero qué moderno, Lucas. Oh, no. ¡Gordo! ¡Huevo! Sabemos que ya se va a pinche prender esto cuando se empiezan a dar un chingo de mierdas. Very impressive. Yo soy Papi Chris, perra. Ah, ese güey de un vergas, ya te dio. Ese güey. Lucas. Pruébame, perra. Ah, hijo de puta, güey. Yo no lo vi a ese güey. Ah, mis Chris. Hey, just shut up and accept it, Lucas. Sí, ya, la verga. Ya valió pito. No. Triste. Vergaso, ya te mato. Ya estuvo una hueva. Estamos bien, vergas. Que diva. Está. Chingón, chingón el pedo. Game over. ¡Ay, bien pinche Jigsaw! Can...
Pues sí, güey, no mames. Okay, I'm out of here. Ese pinche Chris que no se parece a Chris. Vamos en el pedo. Y ya. Eso fue No a Hero, porque pues no nos van a dar algo largo gratis, ¿verdad? ¿Verdad, perras?